Los Juegos Cabildo de Tenerife, competición que organiza la Corporación Insular con el patrocinio de la Fundación Disa y la Caixa, movilizaron a más de un millar de deportistas en un fin de semana en el que tuvo lugar la quinta jornada de fútbol sala en el Grupo Sur. Estamos en el pabellón de Wismar, donde se celebran los Juegos del Cabildo Insular. Aquí tenemos la modalidad de fútbol sala. Nosotros tenemos 8 equipos este año en la liga, desde los prebenjamines, que son niños de 6, 7 años, hasta niños de 14 años. Nosotros inculcamos la diversión, el compañerismo, venimos todos en transporte, los niños se juntan, niños pequeños con niños grandes, inculcamos mucho el juego limpio, la disciplina sobre todo. Y nada, llevamos 2 años en esto, este año ya tenemos muchos más equipos, vamos creciendo y ya somos un poquito competitivos con el resto de los equipos. El pabellón municipal de Wismar fue la sede de una decena de encuentros correspondientes a las categorías prebenjamín, benjamín, alevín, infantil y cadete. Aquí lo que queremos hacer es que se diviertan y que sobre todo que sean hacer una piña. Si hacemos una piña, pues que vengan a divertirse y que aprendan un poco a fútbol sala. Después ya lo demás es todo secundario. El fútbol sala es solo una de las 27 modalidades deportivas presentes en los 27º Juegos Cabildo de Tenerife, que convierten a la isla cada fin de semana en un lugar de intensa actividad deportiva.